Hola, buenos días a la comunidad técnica. Estoy reparando este equipo, un Sony Genesis. No sé si se logra ver bien. Un MT, un MHC GT44. El mismo estaba protegiéndose. O sea, lo encendía y no, o sea, no encendía, se mantenía el botón de stand-by titilando. Le desconecté esta placa amplificadora que hay aquí arriba, que es la alimentación, este conector que hay acá. Y el equipo encendió, pero se me seguía protegiendo. En este caso procedí a sacar la otra salida de amplificador de la parte de abajo y lo encendía y seguía haciendo lo mismo. La volví a colocar y en este paso hice una prueba donde vamos a desconectar por acá para mostrarles. Hice una prueba y acá en el pin, en esta parte de acá que es la que conecta a la placa de amplificadora, el pin número 9 es el protect, o sea, donde se dispara el equipo por protección. Ese pin se lo desoldé para saber si se le quitaba el problema y sacaba audio. Con las dos salidas amplificadores puestas. Y no funcionó. Seguía sin sacar audio y seguía protegiéndose. Descargué el manual de servicio y revisando las salidas de potencia me di cuenta que esta resistencia que tenemos acá. Vamos a acercar bien a ver si se puede ver y se puede enfocar bien. Bien, perfecto. Esta resistencia es una resistencia fusible que mide 100 ohmios. Esa resistencia estaba abierta. Procedimos a cambiarla ahora y en estos momentos vamos a volver a colocar la placa amplificadora de audio de la parte de abajo, que es vamos a enfocar bien para que se vea. Una STK 403 raya 130. Vamos a volver a colocarla y vamos a ver si el equipo saca audio y si funciona perfectamente. Otra cosa muy importante antes de poner la salida de audio de la placa de abajo es medir que estos reguladores de voltaje y este que tenemos acá arriba estén los cuatro bien. Son dos de 9 volts, uno de 3,3 y este otro que es un regulador de voltaje especial que trabaja de hasta 16 volts, tiene que sacar 5 volts. No es un 7805, es otro regulador especial. Entonces vamos a proceder a poner la salida de potencia. Bueno, ya puesta la salida de potencia en la placa de abajo. Medimos estas resistencias, estas tres resistencias fusibles para comprobar que estén en perfecto estado. Y resulta ser que esta, la R496, que mide 100 ohm, también está abierta, por lo cual procederemos a cambiarla.
Bueno, en este momento ya cambiamos la resistencia. Vamos a proceder a colocar la placa y a comprobar el funcionamiento del equipo a ver si ya quedó funcionando. Bueno, amigos, ya acá tenemos armado el equipo. No hice el video de cómo lo armé porque es un poco demorón el tema de armar el equipo y me iba a llevar mucho tiempo el video. Vamos a proceder ahí a conectarlo y a probarlo a ver si ya no se protege con el audio. Ahí lo conectamos. Ahí encendió el standby y está haciendo el demo. Vamos a encenderlo. Ahí encendió. Y vamos a probar un CD. Esperemos a que lea. Ahí está leyendo el CD. Y ahí leyó perfectamente. Vamos a darle play. Y ahí empezó a reproducir. Y como ven, mis amigos, la falla ya ha sido solucionada. El equipo está trabajando perfectamente. Y ya no se está protegiendo. Es muy importante recapitular la falla que era, que se estaba protegiendo, no encendía nada, ni el demo ni nada. Y esto, el standby titilaba. Acá en este caso lo que se hizo fue desconectar una de las salidas amplificadoras para ver si seguía el problema. Y seguía el problema. Se desconectó la otra salida amplificadora y seguía el problema también, protegiéndose. Claro, no tenía salida. Se desconectó el protect de la placa main y se le fue el problema. O sea que era en las placas amplificadoras. Y buscar las resistencias fusibles que tienen las dos placas amplificadoras, medirlas, que ahí era donde estaba el problema, en las resistencias fusibles de los amplificadores de audio. Vamos a proceder a armar ya el equipo entero y hacemos la última prueba. Bueno, ya tenemos el equipo armado en su totalidad. Vamos a proceder a hacerle la última prueba. Encendió el demo. Vamos a encenderlo. Ahí leyó, le damos play. Play. Y ahí lo tenemos funcionando correctamente el equipo. Ya no se protege ni tiene ningún otro defecto. Si te sirvió este video y fue de gran ayuda para ti, te invito a que nos regales un like. Te suscribas a nuestro canal porque vamos a estar subiendo más videos de ciencia y técnica y de reparaciones de varios equipos electrodomésticos. Saludos desde Uruguay. Nos vemos en otro video.